Ver para creer. Dos delincuentes entraron a una casa en Fisherton y se robaron un tráiler. Así lo sacaban del patio. Mientras uno tiraba de adelante, el otro empujaba de atrás. Aparentemente se lo llevaron caminando, delante de la vista de todo el barrio. Pero no fue el único robo insólito que sufrió el propietario de la vivienda. Hace unas semanas atrás, también le sacaron un termotanque. Se lo cargaron en el hombro y se lo llevaron. Este jueves, se me robaron, me rompieron el portón, están las huellas, me lo doblaron todo. Se metieron atrás del tren y llevaron un tráiler. Calculo yo que a mano, porque por lo menos hasta acá lo sacaban a mano. Que es lo que se ve en las imágenes, en los videos. Exactamente. Sí. Y el jueves anterior, aparentemente los mismos también se saltaron. Ahí están las huellas del barro, que había llovido. Y se llevaron un termotanque al hombro, que también se ven las imágenes. Sí. Y ahora, bueno, rompieron el portón, el perro fue el que se escapó, se asustó, se quedaron, le han pegado, se escondió acá en la concesionaria de Escaña y la policía comunitaria lo rescató y me lo llevó al barrio de La Flor. Y ahí a través del Facebook lo pude rescatar y me lo traje. El termotanque se lo llevaron a las 4 de la tarde y el tráiler a las 7. A la hora que dicen las cámaras, 19:06. El dueño de la casa se llama Juanjo. Es camionero y compró la vivienda hace unos meses atrás para dejar de alquilar y venirse a vivir acá con su familia. Todavía no se puede mudar porque necesita hacerle algunas refacciones, pero a este ritmo es más la plata que tiene que invertir para reponer lo robado que lo que puede destinar a remodelaciones. Si ayer tenía las cámaras, hasta interviniendo la fiscalía, yo lo que quiero es que me devuelvan el tráiler, porque yo con el tráiler justo estaba en venta para seguir edificando. Uh-huh. ¿Tenía sí. algo el tráiler arriba? ¿No? No, estaba vacío, porque yo lo usaba para trabajar o para uso familiar. Lo había puesto en venta para comprar materiales. Y ahora yo hoy justamente también en el Facebook ofrecí una recompensa, una mínima recompensa para ver si alguien lo... Que sea, aunque si lo vieron. Con eso para mí es suficiente, yo... Veo como la forma de ir a buscarlo, no tengo problema, pero bueno, está difícil. La sensación de Juanjo es de mucha bronca e impotencia. Tiene cámaras de vigilancia, rejas, alambrado de púa y hasta un cerco electrificado en una pared que da a un terreno baldío. Pero nada alcanza. No es un tráiler chiquito, no es un tráiler que se lleva en la bicicleta, es un tráiler contundente, es pesado. Para dos tipos es pesado. Para llevarlo con un vehículo no, pero... No sé, yo calculo que fuera de un vehículo acá afuera, la verdad que no lo sé. Me faltan colocar dos cámaras, pero igual, hay que para romper ese portón, si bien no es muy estructurado, pero hay que hacer ruido.